Bienvenidos al vídeo explicativo de la práctica 26, que va a tratar sobre ondas estacionarias en una cuerda vibrante. Si vamos a hablar de ondas, quiero primero hacer una analogía con el sonido. Como sabéis, los sonidos que percibimos como agudos son aquellos que tienen una frecuencia más baja y los sonidos graves tienen una frecuencia más alta. Sin embargo, si queremos producir una cuarta que está afinada normalmente a 440 Hz, pues no pulsamos la cuerda de la guitarra 440 veces, sino que lo hacemos una sola vez. Entonces, ¿por qué nos vibra esa frecuencia? Bueno, pues lo que ocurre realmente es que al pulsar la cuerda se generan infinitas ondas de infinitas frecuencias que se propagan por la cuerda, van rebotando en los bordes y esas ondas van a tener fuerzas que tiran de la cuerda hacia arriba y fuerzas que tiran de la cuerda hacia abajo. Y en principio todas ellas se van a cancelar. Salvo que nos ocurra una cosa. Si la longitud de la onda de una determinada onda es exactamente igual que el doble de la longitud de la cuerda, las fuerzas hacia arriba y hacia abajo no se van a cancelar, sino que se van a sincronizar, entrando la cuerda en resonancia. De hecho, esto no solamente ocurre si la onda va y vuelve de los bordes una vez. Con cualquier longitud de onda que sea un número par de veces la longitud de la cuerda, nos va a pasar lo mismo. Estos son los llamados armónicos, el primer armónico con n igual a 1, con 0 nodos, el segundo armónico con n igual a 2, con un nodo, etc. Fijaos qué número de nodos que vemos en la cuerda, las partes que no se mueven de la cuerda, es igual a n-1, siendo n el número de armónicos. Conocida una longitud de onda, pues bueno, la velocidad de la onda en la cuerda en principio va a ser constante, entonces la frecuencia que vamos a escuchar, la frecuencia del primer armónico, será aquella que resulta de dividir la velocidad de la onda en la cuerda por dos veces la longitud de la cuerda o para siguientes armónicos, pues cuatro veces, seis veces, etc. Ahora bien, con una guitarra, si queremos que una cuerda suene diferente, podemos hacer dos cosas. Primero podemos acortar la longitud de la cuerda. Si acortamos la longitud de la cuerda, es decir, colocamos un dedo en el traste, lo que vamos a hacer es que este denominador sea más pequeño, por tanto la frecuencia suba. Es decir, poniendo un dedo en un traste lo que hacemos es sonidos más agudos. Lo otro que podemos hacer es aumentar la velocidad de la cuerda, la velocidad de la onda en la cuerda. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues la velocidad de la onda en la cuerda depende, por un lado, de la tensión de la cuerda y por otro lado de la masa de la cuerda, la densidad lineal de masa, que sería este mu, ¿de acuerdo? La fórmula es esta que veis aquí, velocidad igual a raíz de F partido por mu. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos afinar una cuerda? Pues lo que hacemos es aumentar o disminuir la fuerza con la que tensamos la cuerda desde el mástil. Si la hacemos más tensa, esta fuerza aumenta, la velocidad del sonido en la cuerda va a ser mayor y por tanto la frecuencia que oímos va a ser mayor. Cuando está más tensa, escuchamos un sonido más agudo. Y viceversa, si queremos que suene más grave, pues bajaríamos la tensión en la cuerda. Y luego, si veis las cuerdas de una guitarra, la cuerda más gruesa es la que suena más grave. Lo veis aquí, cuanto mayor sea la densidad lineal de masa, es decir, cuánto nos pesa cada centímetro de cuerda, menor va a ser la velocidad del sonido en la cuerda y, por tanto, menor va a ser la frecuencia que nos va a producir. Bien, ahora que ya sabéis todos tocar la guitarra, vamos a movernos a lo que viene siendo la práctica. El dispositivo de la práctica es muy sencillo. Vamos a tener una cuerda vibrante que la vamos a conectar a un generador de frecuencias. El generador de frecuencias simplemente va a mover la cuerda un número determinado de veces por segundo, entre unos pocos hercios, del orden de hasta 100 hercios quizá. Y la tensión de la cuerda la vamos a controlar simplemente con un sistema de poleas que vamos a conectar a una pesa. Obviamente, cuanto más peso pongamos, pues más fuerza va a haber, simplemente masa por gravedad. Debemos obtener la tensión a la que está sometida la cuerda y, viendo las fórmulas anteriores, la velocidad de las ondas dentro de la cuerda. Lo que va a hacer la cuerda cuando conectemos el generador de frecuencias va a ser lo siguiente. Al final, el objetivo de la práctica va a ser medir pares, frecuencia de resonancia, número de nodos, es decir, número de oscilación, que sería uno más que el número de nodos, y en función de esto, por una regresión lineal, acabar
por determinar la velocidad del sonido de la cuerda. La forma de proceder, pues iríamos aumentando la frecuencia del generador de frecuencias, primero con una pesa, aumentaríamos la frecuencia del generador de frecuencias hasta que veamos un solo nodo, que sería el segundo armónico, ¿de acuerdo? N igual a 2. Vais viendo cómo según aumentamos la frecuencia, la amplitud de las ondas aumenta y vemos un nodo muy claro en el centro de la cuerda. Esto sería para una pesa, la determinación de la frecuencia del segundo armónico, que en este caso sería, según se lee, 29 Hz. Apuntaríamos este dato y ahora iríamos a por el tercer armónico, es decir, dos nodos en la cuerda. Habría que verificar que la pesa no vibra como tanto como me pasaba en este vídeo, pero bueno, veis que en este caso veríamos dos nodos, una frecuencia en torno a 41 Hz. Una cosa importante de cara a la incertidumbre es que, aunque veis que el generador de frecuencias nos da una variabilidad de 0,1 Hz, que lo podéis usar si estáis en el laboratorio haciéndolos, en ningún caso esta puede ser la incertidumbre de vuestra medida. Vuestra medida será la frecuencia que determinéis como frecuencia de resonancia. Y si jugáis, si tenéis la oportunidad de estar en el laboratorio y jugar con el sistema, veréis que no es tan unívoco identificar de forma visual cuando se produce la resonancia, porque a veces, bueno, pues hay transitorios, hay inercias, etc. Una vez que hagáis todas las medidas con una pesa, pues simplemente colocaríais una segunda pesa, repetiríais las medidas y luego lo mismo pues con la tercera pesa. En cuanto a lo que se pide, pues bueno, primero la observación sería ir construyendo una tabla, midiendo las frecuencias de los modos de vibración. En principio en el guión dice 1, 2, 3 y 4, es decir, para producir 0, 1, 2 y 3 nodos en la cuerda. Es verdad que observar el nodo 0 es un poco difícil, por lo tanto yo recomiendo hacer 1, 2, 3 y 4 si estáis en el laboratorio. Y luego, como siempre, justificar la elección de las incertidumbres. ¿Vale? Ya decía antes que no solamente es la incertidumbre del generador de frecuencias, sino de todo el sistema de observación, incluyéndoos a vosotros mismos. Después, conociendo la fórmula que ya tenemos, pues a partir de la frecuencia y el número de armónico y conocida la longitud de la cuerda, pues podemos hacer un cálculo de la velocidad de la cuerda, la velocidad de la onda dentro de la cuerda. Lo haremos para todos los casos y para cada uno de los valores de las masas, de la configuración de masas, ahí haremos la media ponderada y daremos ese valor como velocidad de la cuerda para esa tensión, para esa carga de masas. Lo mismo, a partir de la velocidad, pues conocida la densidad lineal de masa de la cuerda, pues podemos hallar la tensión en la cuerda. Y esa tensión, por supuesto, la tendremos que comparar con la tensión teoría, que sería simplemente, como veis, el peso tanto del soporte como de las pesas. No tendríamos que tener en cuenta la tensión producida por la masa de la cuerda. Muchas gracias y mucha suerte con la práctica.